Hoy os traigo dos looks de maquillaje y reseña de la nueva paleta Read My Mind de Nabla. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que seáis nuevos por aquí, yo me llamo Cris y bueno, hoy os traigo mi reseña, mis primeras impresiones, swatches y dos looks de maquillaje con la nueva paleta que ha sacado a la venta Nabla, que es la paleta Read My Mind. Bueno, esta paleta tengo que decir que cuando la vi por primera vez no me llamó la atención, el packaging no me resulta atractivo, al menos en mi gusto no es muy atractivo, pero sí que tengo que decir que por dentro me resultó más que atractiva, interesante. Creo que está muy bien pensada, muy bien dividida, tanto en quads como en fila, así que al verla dije, vale, es una paleta que en principio no llama mucho mi atención, pero que creo que me puede pasar con ella, como me ocurrió ya con la paleta Side by Side de Nabla, que al principio no me llamó la atención, pero tengo que decir que una de mis favoritas de la colección y que no paro de utilizar. Precisamente por eso, porque está muy bien pensada, los tonos están muy bien distribuidos y en este caso, aunque tiene tonos neutrales, también apuestan por ahí por algún tono verdoso y rojizo que la hace mucho más especial. La paleta, como veis, tiene 16 sombras en combinación con tonos mate, metálico. También tiene algún tono por ahí de estos tipo duocromo, pigmento prensado y la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Hoy os voy a hacer dos looks de maquillaje, dos propuestas de maquillaje que a mí se me ocurran sobre la marcha con la paleta para daros dos ideas si la tenéis, pero sobre todo vamos a swatcharla, hablar de calidad y sobre todo si merece o no la pena comprar esta nueva paleta de Nabla. Así que nada, no me enrollo mucho más y comenzamos lo primero de todo con un clip con musiquita con los swatches de esta paleta. Bueno, para este primer look de maquillaje voy a jugar con este primer quad, que son los dos primeros tonos de las líneas Scarlet y Rosé. Este tono me parece espectacular, el tono 5, es como un duocromo entre rosa, dorado, malva, espectacular, así que lo quiero poner sí o sí a prueba. Así que vamos a hacer un look muy sencillo, creando transición y oscuridad con estos tonos y poniendo como protagonista mi tono número 5, que creo que es uno de los más bonitos de la paleta. Comienzo con el tono número 6 para hacer nuestra transición. Voy ahora con el tono número 2 de Scarlet, que es como un marrón malva, un poquito más oscuro, y con este voy a crear oscuridad en la western. Voy ahora con el tono número 5, la primera sombra de Rosé. Creo que con el dedo mucho mejor. ¡Wow! Voy a coger ahora el tono número 1 y lo voy a poner en el lagrimal y también en el párpado inferior. Vuelvo al tono número 2 para poner esta sombra más intensa en el párpado inferior. E intensifico nuevamente el tono número 2 arriba. Bueno, he puesto un lápiz marrón oscuro tanto en la línea de agua como arriba en la parte exterior. Y ahora lo voy a difuminar con el mismo pincel con el que hemos aplicado la sombra abajo. Y por último voy a poner la máscara de pestañas Vicious también de Nabla. Bueno, amores, pues aquí tendríamos un look súper, súper sencillo que yo me lo pondría perfectamente para un día a día y que lo hace especial esa sombra duocromo que me parece preciosísima. La he puesto sin humedecer, solamente con pinceles y dedo para que veáis realmente la paleta cómo funciona sin ningún tipo de ayuda. Y bueno, pues este sería el resultado del primer maquillaje. Bueno, vamos ahora a hacer un look un poquito más oscuro y más marcado, pero igualmente muy sencillo. Esta vez, en vez de utilizar un quad, voy a utilizar esta fila de aquí, que es la fila 6, para ver qué nos sale de ahí. Voy directamente al tono más oscuro, al tono número 9, y con este voy a crear como una especie de eyeliner en sombra.
Lo paso también un poquito aquí abajo para conectarlo. Y ahora con este pincel voy a arrastrarlo hacia adentro. Voy ahora con el tono número 10 y lo aplico por todo el párpado. Cojo ahora el tono 12, el tono verde, y lo aplico en el párpado de abajo. Cojo ahora el tono 11 para aplicarlo aquí al inicio y difuminar la parte de abajo. Y con un poquito del bronceador que he utilizado en el rostro, limpio y difumino la parte de arriba. He puesto lápiz verde en la línea de agua y he hecho un pequeño eyeliner. Todos los productos que utilice fuera de cámara os los dejo abajo en la caja de info. Y voy ahora también con la misma máscara de pestañas. Bueno, y este sería el segundo look de maquillaje con la paleta. Un look un poquito más cargado que yo utilizaría a lo mejor para salir a tomar algo o para cenar. Un poquito más potente, pero igualmente muy sencillo de hacer. Así que nada, os dejo primeros planos y os cuento en conclusiones finales qué me ha parecido esta paleta. Bueno, amores, pues hemos llegado a la parte final de este vídeo, a las conclusiones finales de la paleta. Lo primero es deciros que si durante el vídeo habéis escuchado algún ruido de fondo, disculpadme, pero es que están de obra en mi calle y es imposible grabar porque están todo el santo día. Así que espero que os haya oído lo mínimo posible porque he estado cortando el vídeo en muchas ocasiones. Y bueno, vamos a lo que nos interesa, que es las conclusiones finales acerca de la paleta With My Mind de Nabla. Tengo que decir que en calidad la noto igual que las paletas de Nabla, incluso me ha dado la ligera sensación de que difuminan las mate un poquito mejor. La paleta tiene una pigmentación buenísima, los tonos son preciosos y bueno, lo que os decía, creo que la paleta está súper bien organizada. De hecho, habéis visto que no me he salido de las 4 sombras que he elegido. Y creo que puede hacer que para el día a día sea una paleta muy útil, muy fácil de utilizar y sobre todo muy intuitiva, porque siempre te ayuda al estar así organizada a elegir una u otra sombra y a acabar construyendo tu look de maquillaje. En cuanto a los dos looks que me he hecho, mi favorito es este de aquí porque soy más de tono más frío, creo que me quedan un poquito mejor. Pero lo mismo os digo, que perfectamente en un día a día me haría este look. Y la sombra esta de aquí, la número 5, es impresionante. Creo que no la veis tan bonita como es en persona, porque se ve un destello precioso entre dorado y rosa. Y creo también que si esa sombra la humedecemos van a quedar mucho más potentes, porque ya sabéis que yo en primeras impresiones intento utilizar la paleta íntegra tal cual sin ayuda, para que veáis qué tal funciona por sí sola. Así que bueno, creo que merece la pena, para mí sí, creo que es una paleta de una calidad buenísima, súper bien combinada, con un montón de opciones de color y que te puede hacer muchísimos maquillajes diferentes. Bueno, la paleta ronda los 40 euros, yo me la pillé con el precio de lanzamiento del 20%, me costó 32. Creo que merece mucho más la pena, por supuesto, cogerla en descuento, si pilláis alguna rebaja, un 3x2, lo que sea, que lo hacen constantemente en Maquillalia, en Industrial Beauty, en fin, podéis encontrar la paleta muchas veces rebajada. Pero bueno, para mí creo que es una paleta sobre todo versátil, útil e intuitiva, y que creo que por su calidad pues merece mucho, mucho la pena. Así que nada, estaré probando este cuadro de aquí y esta fila en algún maquillaje en Instagram por la plataforma de directo, para acabar de probarla completamente. Pero bueno, ya os digo que en calidad va súper bien y que está súper bien hecha en cuanto a combinación de sombras. Y nada, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme abajo cuál de los dos looks ha sido vuestro favorito, también si tenéis la paleta, si la vais a comprar o si os resulta interesante. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final, os mando un besote enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!